Hola amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa, Más que una conversación, en su segundo capítulo. Al día de hoy, y como ha sido la tónica, seguiremos entrevistando a porteños, a personas residentes en Casablanca, personas comunes y corrientes que nos cuenten qué es lo que hacen, en la mayoría de los casos, actividades de apoyo social, de apoyo a la comunidad, y la idea es poder dar a conocer lo que ellos realizan en beneficio de nuestras comunas. Así que el día de hoy tenemos un gran invitado nuevamente y vamos a pasar a conversar con él para que nos cuente un poquitito de su persona, cuál es la actividad que realiza y sin más detalles vamos a entrar directamente a hablar con don Carlos Cuadra, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Carlito? Hola, concejal, mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Carlito, cuéntanos un poquito, ¿quién es Carlos Cuadra? Yo soy un personaje porteño. ¿Porteño de qué parte? Del Cerro Mariposa. Del Cerro Mariposa. Nacido en el Cerro Yungay. Criado en el Cerro Yungay. Muy porteño, muy querido por el puerto. Tengo muchos amigos. Me conocen mucho por el tema de las artes marciales. También hago fútbol. Partamos con tema personal. Casado. 13 años felizmente casado. 13 años muy felizmente casado. Y una bonita familia que tengo, pero sin hijos. Ya vendrán. Luego vendrán. Cuéntanos, Carlitos, ¿en qué trabajas tú el día de hoy? Yo actualmente voy a cumplir como 2 años como funcionario municipal. Soy conductor en la Municipalidad de Valparaíso. Perfecto. Muy agradado la Municipalidad de Valparaíso. Me gustó mucho trabajar en el tema municipal. Dentro de tus labores como conductor en la Municipalidad, ¿cuáles son los sitios que más te toca visitar? ¿Cuál es la pega más común y aquellas cosas que no son tan comunes? A veces, no sé, te toca hacer alguna actividad que no corresponde o alguna actividad que no necesariamente tiene que ir con conducir o ir a algún lado que no es normalmente al que tú vas, o tienes que ir a todos los lados en toda la comuna. No, el tema de conductor municipal es conocer Valparaíso. Yo conozco bien Valparaíso, pero la parte que yo trabajé, entré trabajando, me tocó. Por parte que me tocó mucho y me agradó mucho trabajar en la municipalidad, la parte social. Lamentablemente, cuando yo entré a trabajar en la municipalidad, tocó el tema del incendio, que arrasó mucho cerro en Valparaíso. 2014. Entonces yo había entrado muchos meses atrás y me estaba recién amoldando el tema del sistema municipal. Pero tocó el incendio y como yo venía de trabajos anteriores sociales, me tocó el tema del incendio y trabajar en la parte social, ayudando a los afectados, comunicándome con ellos. No solamente hice el trabajo como conductor. Cuéntanos un poquito, Carlos, esta lamentable tragedia del mega incendio que azotó a Valparaíso el año pasado. ¿Cómo lo viviste tú como funcionario municipal? ¿En qué consistió el trabajo? ¿Cómo viste a los porteños? ¿La ayuda de los particulares, los estudiantes, etcétera? Cuéntanos, ¿cuál es tu visión? La visión mía prácticamente fue triste ver a mi gente porteña, a mi cerro, a mis conocidos. Gracias a Dios no le tocó a algunos familiares míos, pero ver cómo estaban sin casa, con las puras manitos nomás aplaudiendo, esperando una ayuda. Me dio mucha tristeza a la vez cuando vi todo esto. Cuando empecé a ver en terreno como municipal que tenía que llegar a los accesos donde estaban todos los temas terribles. La parte positiva es que el apoyo fue grande. Fue muy grande. Personas anónimas que llegaron, mucho apoyo. Vi mucho apoyo. Los estudiantes, yo creo que me tengo que sacar el sombrero con los estudiantes al ver el apoyo que ellos tenían. Todo sucio, suyas comunes, que se vio cómo comían, cómo ayudaban a la gente, cómo construían su media agua para las familias que no conocían. Algunos sacaban los escombros. Todo tiznado, todo sucio. Fue algo de que me tocó verlo muy, muy de cerca y como soy bien blando corazón muchas veces, me tocó también llegar a mi casa a contar a mi familia y también se me cayeron mis lágrimas con el tema. No puedo dejar de no reconocer que se me quedaron mis lágrimas. Muchos conocidos damnificados. Muchos conocidos. Es que yo como funcionario podría haber dicho, ¿cómo ayudo? Pero me tocó el tema que estaba ahí y voy a ayudar porque estaba en un centro de acopio yo que me tocó y a cargar mercadería, a cargar todo y
no te preocupes, yo llego acá y... ¿Cómo has visto el proceso de reconstrucción el día de hoy? Bueno, yo creo que no pudimos hablar lo negativo del tema de apoyo. Si para mí que la gente se quejara de algo, yo creo que si hablamos los chilenos se está quejando de lleno. Si yo lo vio, porque si yo miro, si usted me pregunta a mí la parte mía, yo sé que no es llegar y construir una casa. Pero que llegue una persona o una empresa o la municipalidad o el gobierno a dar los apoyos pertinentes para construir una casa, y si ya se la están construyendo, ya es un logro. Claro, a lo mejor no a terminar un cierto plazo como ellos quieren, pero ya es un logro. Ese es el tema, cuando estamos frente a personas que han perdido el esfuerzo de toda su vida, lógicamente lo que quieren es rapidez en el servicio público, rapidez en un subsidio que se les otorgue, rapidez en la construcción de sus viviendas, y la verdad que al damnificado no le importa mucho la burocracia de los trámites en la dirección de obra o del servicio, que el catastro, etcétera. Que el papeleo. Lo que quieren es ver reconstituida su vida a la normalidad lo antes posible. Entonces, claro, yo mi visión muy particular es que el proceso va avanzando. Me gustaría que fuera un poquitito más rápido, pero creo que va avanzando. Con sus puntos altos, puntos bajos. Pero yo creo que me gustaría personalmente que fuera un poquitito más rápido. Ahora, tu visión, lógicamente, es muy respetable, y tú también, que andas todo el día en terreno, pienso que también esa información te la transmiten tus mismos amigos, las personas que tú conoces, o bien aquellas personas que tienes que visitar día a día, producto del desarrollo propio de tu trabajo. Claro, yo, por decir, si yo viviera la parte de ellos, creo que yo también pensaría igual que ellos. Lógico. Pero pensando que todo, viviéndolo por dentro, que todo es paso por paso, pero ya se está logrando. Así que ya es. Familias ya tienen techos. Y yo creo que ya el 80%, el 90% de la gente afectada ya tiene techo. Entonces ya es un logro. A nada, a pensar que si no hay municipalidad, ¿qué le daría un techo a ellos? Mirar eso. O sea, yo miro por la parte positiva, y que hay que agradecer todo lo que los da. Entonces yo miro la parte del agradecimiento, cómo viene, genera el apoyo. Viviéndolo por dentro, yo sé que un papeleo, y la ansiedad es mucha. Claro. Oye, Carlos, y cuéntanos un poquito. Algo avanzaste tú hace unos minutos atrás, cuando nos contaste que tú tenías una fuerte visión social. Incluso antes de trabajar en la municipalidad, sabemos que en el servicio público aquí hay mucho corazón. Sí. Entonces tú nos contaste, yo antes de entrar a la municipalidad ya... realizada actividades de índole social, y cuéntanos cuál es tu proyecto para que todos los televidentes, aquellas personas que residen en Placilla, Curauma y en la comuna de Casablanca que nos están viendo el día de hoy, puedan saber a qué es lo que te dedicas y que les comentemos un poquito en qué consiste. Bueno, yo soy... Y esto, aparte de tu función como funcionario municipal. Bueno, la historia mía es que yo soy artista marcial. Ya. Yo casi la mitad de mi vida practicando artes marciales. ¿Cuál es la especialidad tuya? La especialidad mía es Tansudo. Ya. Federación Musacuan Tansudo, que estoy actualmente lo que estoy enfocado. Y esto, nosotros si queremos explicarle a todos aquellos que nos están observando en este minuto, más o menos en qué consiste. El Tansudo es una línea tradicional de arte marcial muy antigua, coreana, que yo conocí varios estilos dentro de mi juventud, recorrí varios estilos, pero este estilo me llenó más. ¿Por qué? Porque la actitud que tiene las artes marciales, lo que uno consigue en las artes marciales, es la disciplina, el respeto, los valores como persona. O sea, a mí personalmente las artes marciales me ayudaron mucho como persona. Me hizo madurar muy bien y ver una visión distinta al mundo real que nosotros vivimos. Es un deporte muy completo, gestionando que las artes marciales en sí tiene una rama de contacto mínimo, pero también se puede llegar al hecho que lo puede hacer mucho real. Lo que logra uno con eso es la seguridad misma como persona. Oye, Carlos, y cuéntanos, dentro de este arte marcial tan sudo que tú practicas, ¿cuál es tu cinturón, tu categoría? Bueno, yo soy categoría segundo dan. Ya, cinturón negro, segundo dan. Segundo dan. Y cuéntanos, ¿en qué proyecto estás embarcado el día de hoy?
El proyecto que estoy embarcado es como siempre me ha gustado lo social y apoyar todo lo que uno hace. Bueno, mi persona es súper humilde. No vivo de las artes marciales primero, no tengo que, siempre lo he recalcado, no, nunca he vivido de las artes marciales. Llevo ejerciendo como profesor más de 8 años, pero un perfil que siempre busqué fue lo social y el corazón que yo tengo. Un maestro antiguo me dijo una vez, me dijo, si tú ves corriendo un alumno que te va a entregarte una mensualidad y es plata, deja de ser o bota la vocación que tienes para enseñar. ¿Me explico bien? Entonces, la vocación mía es ayudar, enseñar. Yo sigo entrenando como cinturón negro, tengo mi maestro, tengo mi federación. Me siguen castigando, sigo haciendo Está disciplina, sometido ahí al sometido al régimen. régimen, y tratar de lograr ser un tercer Dan bueno y seguir aprendiendo el conocimiento del arte marcial y que me queda mucho por aprender. Lo que llegué al perfil de todo esto, a concretarlo, lo social, yo soy una persona muy humilde. Usted por un lado conoce a mi papá, son comerciantes, trabajan en la calle, mi papá trabaja en la calle, vende pescado. Mis valores los tengo muy buenos por él. Y todo cuesta. Entonces, en el tiempo que yo tenía un buen trabajo, podía pagarme los cursos de artes marciales, que pues, prácticamente, si se puede lucrar, se van a lucrar de un alumno. Yo vi toda la visión de eso los años que yo llevo y lo creé hasta ahora. La municipalidad me abrió muchas puertas en este momento, estoy muy agradecido por esa parte, de poder apoyar sin fines de lucro un tema de las artes marciales dentro de la municipalidad, que también hay gente por fuera que también le abro las puertas. Entonces, hay alumnos que son de rasgo social muy bajo, que miran un artista marcial vestido y a uno cambia, entonces lo miran como una persona muy arriba, pero quieren hacer arte marcial. Pero no saben cuánto les va a ¿Sabe costar. cuánto le va a costar? Un traje le cuesta 25 lucas, una mensualidad le puede costar de entre 15 hasta 30 lucas. Entonces, un niño o una persona no tiene a lo mejor para pagar una mensualidad ni los determinados implementos deportivos para las artes marciales. Oye, Carlos, mira, y estamos lógicamente pensando en el televidente, aquella persona que nos está viendo en este minuto y dice, mira qué bueno, yo quiero meter a mi hijo a estudiar con Carlos artes marciales. ¿Dónde, en qué espacio físico funcionas tú? ¿Qué días? ¿Y cuál es la edad de los alumnos? Chiquititos, no sé, desde 8 años, 10 años, ¿hasta qué edad? ¿Y cuántos alumnos más o menos tiene tu escuela al día de hoy? Ya. El tema de la base de las artes marciales no tiene edad. Ya. Si yo digo empezar con las artes marciales, el niño chico tiene que tener un conocimiento de mando. Si el papá lo está mandando y obedece algo, ya puede aprender artes marciales. O sea, estamos ¿Me hablando más o explico? menos unos 3-4 años. 3-4 años. Perfecto. Cuando el niño ya te capta una orden en su casa, puede aprender artes marciales. De ahí para arriba no hay edad. No hay edad. Porque el deporte del arte marcial es muy completo. Muy demasiado completo. Siempre se especifica cuando un alumno llega nuevo, nosotros podemos hacer, pongámosle ejemplo, 100 abdominales. El principiante no va a hacer las 100 abdominales. No. Pero uno pide como profesor que si hace 10 o 5 y la haces con ganas y con pasión, se valora más que las 100 que está haciendo. Y después de a poquito se va superando porque la disciplina lo hace superar mucho más en el tema de las artes marciales. Cuéntanos, entonces edad 4 años sin y no hay fin. hasta los adultos mayores, Hasta los adultos mayores. solamente hay que tener las ganas. Las ganas, las Ya. ganas. Lo que el Tan Sudo se practica mucho es defensa personal. Ya. Se mira mucho la realidad de la calle ante un asalto, ante un delincuente. Que de eso nosotros protegimos mucho como profesores que tengan la seguridad en la calle, que no se crean Superman tampoco por poder evitar una pelea o salir arrancando. Sería peligroso una pelea o de un asalto. Eso es lo que tratamos de comprender. Con el tiempo maduran y se podrán defender de otra manera. O sea, se puede utilizar en situaciones de emergencia. Se puede utilizar en situación de emergencia ante un arma, ante cualquier situación que haya, o una o dos personas, si estamos hablando de 4 personas cuando tienen un conocimiento avanzado, o 5 personas, ya que yo creo que un artista marcial, si dice eso, estamos rayando la cabeza. En Oye, la Carlos. realidad, hasta 4 personas las pudimos. Perfecto. Oye, Carlos, ¿y el lugar físico donde funciona tu escuela? Que ya Sindicato dijimos Obrero. que es sin fines de lucro. Sindicato Obrero, calle Retamo 671. Calle Retamo número 671. 671.
esto queda calle Retamo con Colón. Ok. Ubican el sindicato obrero los martes y los jueves desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Martes y jueves de 6 hasta las 8 de la tarde, calle Retamo número 671. 671. El que quiera y tenga la pasión. ¿Cómo lo pueden hacer para contactarse contigo? Por ejemplo, nos están viendo, saben el lugar donde funciona, saben qué consiste el arte marcial, para qué lo pueden utilizar o para qué les puede llegar a servir en determinado momento. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Algún correo electrónico? Bueno, el correo electrónico mío es el... No sé casi lo van a distinguirlo bien, pero es Dohan. Dohan significa escuela. Vamos deletreándolo. D-O-J-A-N-G. Ya. Fénix. Ya. Fénix con X. Fénix con X. Ya. @hotmail.com. Perfecto. Es el correo mío. DohanFénix@hotmail.com. O me buscan por Facebook Carlos Cuadra. Carlos Cuadra Seca. Seca, porque me han vestido karateca con un compañero parado como karateca. Ya. Yeah. ¿Twitter? ¿No tenemos Twitter? No tenemos Twitter. Yeah. Soy muy humilde en ese sentido. Vamos a tener que crear uno. Crear un Twitter. Ya. Yeah. Robándome la palabra y robándome el tiempo, quiero invitar a toda la gente que quiera participar en este deporte tan bonito que es el arte marcial. No crean que el arte marcial es solamente un club de guerra, un club de valientes, solamente un deporte completo. Muchas personas entienden o creen que uno va a estudiar artes marciales para salir a la calle y, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, pegarle al compañero. Claro. Entonces, yo quiero que tú nos des la visión. ¿Para qué nos puede servir? Muchas personas también, he tenido la oportunidad de conversar con ellos, que nos dicen que es un estilo de vida, que incluso aquellas personas que son más agresivas se relajan, les enseña autocontrol. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros buscamos en el perfil del alumno y creamos dentro de la federación, creamos valorar mucho lo que estamos haciendo. Creamos instructores con el tiempo que tengan la misma visión de nosotros y poder crear y masificar el tema, que la vocación del tema de las artes marciales se busca el respeto, la disciplina, mucha educación de por medio, lo que un joven en la casa puede hacer lo que él quiere, en una escuela de artes marciales se busca el perfil. Si tiene que tomar agua, pide permiso. Si tiene que salir de la clase, pide permiso. Tiene que respetar reglas. Tiene que respetar reglas. Dentro de esa regla está la principal. Todos creen que el karate en sí es golpe y patá, puño y patá, puño y patá. Creen que eso es un tema del arte marcial, hablamos puño y patá, puño y patá. No es un tema en general eso. No es un tema, es un deporte. Deporte en sí. Si tenemos que hacerlo en la vida real, un contacto, están preparados, se prepara para eso. Se prepara para eso en todo el sentido de la palabra. Es un deporte muy completo que trabaja todos los músculos del cuerpo. Se siente muy jovial. Las primeras clases le duelen mucho el cuerpo porque son músculos que no han trabajado nunca. Esa es la finesa que nosotros tenemos, pero nosotros así, al tiro explicamos al tiro, venga a la otra clase porque el músculo tiene que despertó, tiene que seguir trabajando. Para que no se asuste, porque a veces hay casos que dicen, fui a una clase de karate y me sacaron la mugre. O al otro día están adoloridos y no se pueden levantar. No se pueden levantar. Están todos agarrotados. No, es que el tema que el músculo que no ha despertado nunca, que nunca se explica bien el tema. El músculo que nunca se ha trabajado y despierta en el tema del arte marcial y como un deporte muy completo. Oye, Carlos, y desmitifiquemos esto que dice entonces que aquella persona que va a la escuela de artes marciales a estudiar la disciplina que sea, en este caso tan sudo, ¿va a estudiar para pegarle a los compañeros, a los amigos? No, la mejor pelea que tiene un artista marcial es evitar la pelea. Perfecto. Y la mejor forma de evitar la pelea es con educación. La mejor forma. Porque prácticamente, si los vamos a la naturaleza, si yo le pego una patada a un perro, después, al paso de uno por al lado del perro, el perro se me va a correr. Claro. ¿O te puede morder? O me puede morder. ¿Cierto? Claro. Por naturaleza propia. Nosotros que somos animales pensantes, si le pegamos a una persona, yo creo que miremoslo por ese lado. ¿Te ha tocado alguna oportunidad, algún alumno que llegue, no sé, un poco pasado revoluciones? Sí, ¿Y cuál es el cambio que va experimentando? Lo que pasa es que llegan con una perspectiva diferente, como que quieren ser un guerrero, quieren ser un soldado dentro del tema de las artes marciales. Cuando llegan esos casos así, nosotros como profesor le damos a demostrar, sí, qué es lo que puede lograr hacer hasta el nivel que puede llegar. Entonces, quedan impactados con lo que uno puede llegar a hacer con una persona. Prácticamente ocupar punto de articulación y tirarla al suelo y desmayarla. Podemos llegar a ese punto. Entonces, él dirá con el tiempo, yo lo puedo hacer. Pero en el tiempo, con la madurez que nosotros tenemos en artes marciales, lo podemos hacer,
pero nos damos cuenta que el daño que estamos haciendo es muy grande. Esa es la madurez que tiene el arte marcial de uno. Oye, Carlos, controlar a una persona sin golpearla ya llegar a un límite. Controlar a una persona sin golpearla es un límite de una madurez del arte marcial. Eso es lo que nosotros tratamos de buscar. No solamente por decir, me agreden verbalmente, yo poner un puño. Si yo puedo decir, pucha, no me... Oye, y cuéntanos un poquito más, porque yo te vengo siguiendo desde tu comienzo y no solamente esto consiste en realizar la clase, sino que tú también has hecho exposiciones. Sí. Y lógicamente, como es una escuela la cual no tiene fines de lucro, tiene que financiarse de alguna manera, por lo menos para comprar los elementos. Entonces, cuéntanos cómo lo has hecho en ese sentido. Bueno, partamos primero con la exposición. La exposición. Yo he estado... ¿Y si hay más exposiciones pensadas sí, hacia adelante? Yo a lo largo de mi carrera como deportista de arte marcial he hecho muchas exposiciones. Lo que yo más planteo es el tema de la disciplina. Si usted se dio cuenta la otra vez que lo miré, hay mucha disciplina de por medio. Hice una exposición que usted me vio. La exposición que yo hago es siempre el tema del desarrollo de la defensa personal, buscando la perfección en lo que puede empezar, o sea, al primer paso, al llegar, lograr hacer con el tema del grado que yo tengo. ¿Me entiende? Usted me vio un tema de geometría, de exposición de artes marciales muy... Yo vi algunos movimientos y me llevó a oler a mí que estaba sentado claro. Pero, a un costado. Llega el control del asunto de poder manipular a una persona sin golpearla. Perfecto. Eso es lo que nosotros buscamos, poder manipular a una persona sin golpearla o llegar a poder controlar a una persona. Esas son las exposiciones. El arte marcial es cuerpo y alma, de por sí. Se busca mucho la psicología también. Ya. Ya. Como le dijera, viene a futuro cosas muy buenas. Nosotros ahora en este momento golpeando puertas, y por el tema de la municipalidad, que por eso agradezco mucho, se me abrió las puertas y creamos un club deportivo. Perfecto. ¿Cuál es el nombre del club deportivo? Se llama Dohan Phoenix. Club Deportivo Dohan Phoenix. En la mística del arte marcial, Phoenix significa renacer, renacer de nuevo. ¿Y Dohan? Escuela. Escuela de Renacer. Escuela de Renacer. Ya, perfecto. Ya, porque yo antes hacía escuela, o sea, clases comerciales. Hacía un gimnasio y se cobraba una mensualidad. Entonces, por eso viví del tema de poder cobrar a un niño que no podía pagar y de repente yo, el gimnasio no era mío. Entonces, me daba julepe y decirle, no puedes pagar, no puedes entrenar. Entonces, ahora se me dio vuelta la vida y puedo decir, ¿quieres entrenar? Y ahora tú que dirijas, conmigo. Puedes venir conmigo. Eso es lo que estoy haciendo. Me gané el Fondeporte, gracias a Dios. Fondeporte de este año, 2015. De este año, 2015. Dinero, 860 mil pesos en implementación deportiva para el club. Para mi alumno. O sea, genial. Postulaste o creaste un proyecto para implementación. Te ganaste el Fondeporte, 860 mil pesos. ¿Y qué compraste para poder habilitar la escuela? Tatami, para el piso. Perfecto. Escudos, focos, todo lo que es implementación deportiva para entrenamiento de buen nivel de arte marcial, para poder ir a competir. Perfecto. Si necesito recursos, gracias a Dios tengo hartos amigos. Dentro del rubro, mi amigo golpeo puerta y le digo fácilmente: sé que necesito esto para los chicos. Como saben, en la parada que yo estoy, y se me van abriendo las puertas. ¿Qué necesita esto? Esto, otro. Entonces voy buscando apoyo por todos lados, voy con un canastito igual que. Y voy recaudando apoyo y voy poniendo mi carita para los niños. El tema del perfil es, yo digo sin fines de lucro, pero la recompensa mía para cerrar este tema del arte marcial es la emoción. Si veo un niño contento que está practicando lo que no puede pagar en otro lado, no pueden pagar, y si veo que está alegre con lo que está haciendo, ya es el pago mío. Si el niño se supera, está viendo una disciplina, se le controla los estudios, está superando los estudios también, ese es mi pago como profesor. ¿Un alumno, tú has podido ver algún caso de algún alumno que le vaya mal en el colegio, comienza a estudiar arte marcial y esto se ve reflejado en un mejoramiento de sus notas o de su conducta? Sí, mucho. Mucho. Bueno, me tocó un caso este año que llegó un alumno de 12 años y venía con el colesterol muy alto. ¿Pero estaba exceso de peso? Exceso de peso. Perfecto. Los estudios muy bajos. Entonces, le planteé el tema del deporte que nosotros tenemos. ¿Qué edad tiene este niño? 12 años. 12 años. Me tocó mucho. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primera clase fue y después no fue más. Después
después le pedí el favor yo a los padres que me lo mandaran nuevo a conversar conmigo y le ofrecí el tema de una manera distinta. Conversé con él y me puse a su nivel. Y le ofrecí el tema de mi deporte de nuevo. Ahora es uno de los mejores alumnos que tengo en la clase. Y no falta nunca. Y no falta nunca. Me subió las notas y se le calificó las notas en el colegio, todo eso. Dentro del curso de la disciplina se califica la nota de los estudios. Y físicamente también está mejor. Está mejor. Muy bajo jovial, colesterol. Bajo el colesterol, se quiere. Prácticamente aumentó su autoestima. Su autoestima, se mira al espejo y se puede decir, aquí estoy yo en el tema. Entonces ya ese es un pago para mí como profesor. Oye, Carlos, yo te pediría que por favor pudiéramos reiterar nuevamente el Facebook, el mail, para que aquellas personas que no alcanzaron a tomar nota de los datos de contacto para poder comunicarse contigo puedan hacerlo. Bueno, el Facebook me buscan por Carlos Cuadra. A secas, me habían vestido karateka, sí. En el Facebook le recalco que me tienen que mandar la invitación, es decir, para el tema de las artes marciales, porque mi Facebook es netamente artes marciales y apoyo. El correo es Dohan Fénix, que ya lo expliqué, termina con NG y termina Fénix con X, hotmail.com. DohanFénix@hotmail.com. Los martes y los jueves. Martes y jueves. Calle Retamo, 671, Sindicato Obrero. ¿La hora? De 6 a 8. De 6 a 8. De 6 a 8. Perfecto. Oye, Carlos, ahora que este último tiempo está tan de moda, Zumba y estas actividades deportivas, y que las señoras que nos ven en la casa cada día son más... cada día les gusta más este tipo de actividades. Si yo te preguntara más o menos cuántas calorías se quema en una clase de esta disciplina que tú impartes, y si la señora que está en su casa, que la verdad que le gustó Zumba o que quiere experimentar o quiere aprender artes marciales o defensa personal en estos tiempos que están bien complicados, si puede hablar contigo, visitarte y formar parte de este equipo. Las puertas están abiertas para todo, por eso explico que el deporte de las artes marciales, que no crean las personas, no crean ustedes que es puño patada. No crean que es un tema de agresión, que yo voy a llegar a la primera clase y luego poner un puño en la pata. No, eso es un deporte muy completo. No hay edad, dentro de eso la limitación no existe. Una persona que vaya, no se limiten a ir a hacer un deporte tan bonito como el tema de las artes marciales. Van con un tema que yo les voy a preguntarle que si tienen un tema físico, yo los ayudo en el tema físico. Porque la profesión que nosotros tenemos, cuando nosotros entramos a cinturón negro, nos enseñan todo lo que es la fisonomía del cuerpo. O sea, estamos bien profesionales en el tema con el tema de las artes marciales y el cuerpo humano. O sea, la señora que está en su casa puede ir con su marido, con su hijo. Sí, disfrutar. Pueden ir en familia. ¿Y cuántas calorías más o menos se queman en una clase de esta? Le voy a decirle que caloría, no le puedo decir cuántas calorías. No, pero al ojo, más o menos. No, unas 40 calorías. No, yo creo que estás corto. Si no es más. Yo creo que estás corto. Yo creo. No, una. ¿1000? ¿Usted practicó arte más? Sí. 1000 y quizás un poquito más. O sea, van con la gana de aprender. Si el ímpetu es que vayan con la gana. Vayan con la gana. La pasión la pone el alumno. El profesor la dicta, el alumno pone la... Oye, Carlos, ¿y cuánto costaría más o menos una persona que a sus 10 años comienza a practicar esta disciplina para llegar a tener un cinturón negro? El cinturón negro puede costar entre 6 años a 10 años. 6 años a 10 años consecutivos, sin interrupción. Yo para llegar a cinturón negro no falté ni una clase, lunes, miércoles y viernes, en esos tiempos aquello. Perfecto. En esos tiempos aquello. ¿Y para llegar a ser segundo dan, como es tu caso? Para hacer un dan, me cuesta entre un año y medio, 2 años. Perfecto. Bueno, amigos, con eso estamos dando por terminado este nuevo programa, este nuevo capítulo de este programa Más que una conversación, con un nuevo interesante invitado, don Carlos Cuadra, que trabaja como funcionario municipal en la Ilustre Municipalidad del Paraíso y también tiene un importante rol social como director, podríamos decir, de una escuela de artes marciales gratuita que va en apoyo directo de toda la comunidad. Niños, adultos mayores, hombres, mujeres, ya dimos sus datos de contacto para que puedan contactarse con él y puedan ingresar a esta escuela que, volvemos a repetir, es sin fines de lucro. Bueno, antes que termine el programa le quiero dar las gracias a usted, concejal, por todo el apoyo deportivo que usted me ha dado también en la Municipalidad de Valparaíso. Gracias a usted, es un pilar fundamental en el deporte que yo estoy haciendo, se lo tengo que agradecer formalmente ante los televidentes. Y no dejar de destacar también que tengo en la espalda mía tengo un pilar muy fundamental, que es mi escuela, que le mando saludos a todos los chiquillos que saben que ya están en esta entrevista.
a los apoderados y fundamentalmente a mi padre y a mi señora, que sin ellos como familia tampoco el rubro que la línea que estoy siguiendo. Después le vamos a mandar el link para que los alumnos y sus familias puedan ver esta entrega. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, consejero. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.